¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Memorias. Usted sabe que a lo largo de esta serie de programas que hemos grabado, y la idea es, por allí, no hablar de lo personal. De lo personal me refiero a la vida personal. Caemos, por supuesto. Es imposible evitar en un programa donde hay testimonios la palabra de los amigos, la familia y demás. Generalmente las personas, personajes, como usted quiera llamarlos, que elige la producción, son personas que se han destacado en lo artístico, folclórico, deportivo, en fin, figuras por allí hasta que resultan simpáticas a la gente o a la ciudad, ¿no? Recién cuando pasaba por las oficinas para venir a grabar el programa, un amigo me pregunta, ¿con quién tenés el programa hoy? ¿Con quién grabas hoy? Y le comenté por el entrevistado. Y me dijo, vos sabés que yo trabajo en un lugar donde se paga dinero, que es una caja. Y una vez, hace muchos años, le pagué a ese señor de más. Cuando hice la caja, noté que me faltaba plata. No era una fortuna, pero era una buena cantidad de plata, teniendo en cuenta mi sueldo. Al rato apareció alguien y me dijo, Eduardo, te buscan. Era el señor que va a estar aquí, diciéndole que tenía el dinero que le habían pagado de más. Llegó a la casa, contó la plata y se dio cuenta que no era de él. El invitado es hoy un deportista, pero que además frecuentó dos ambientes distintos. Distintos. Porque podemos decir que se destacó con la velocidad de una moto, pero también se destacó en otra actividad que no tiene nada que ver con la moto. Este es el personaje y es el invitado de hoy. Lo presentamos. Oscar Santos Huampita Masquio nació el 22 de abril de 1941, hijo de Juan Luis Masquio y Catalina Rivas. Cursó sus estudios en el Colegio San José, la Escuela Número 5 Coronel Guarumba y la Escuela Número 2 Álvarez Condarco. Tuvo 10 hermanos, Amado Luis, Francisco Guillermo, Juan Carlos Chalita, Adela Ángela, Eva, Gladys Catalina, Ramón Carlos, Hilda Beatriz, Rosa Mercedes, Esther Irma y Graciela Isabel. Se casó con Celia Teresa Valdesari, tuvo 2 hijos, Sergio Oscar Huampita Masquio y Andrea Marina. 4 nietos, Leandro, Adriana, Juliana y Fabricio. 5 bisnietos, Benjamín, Renata, Sofía, Alina y Amalia. Como motociclista, compitió con los más encumbrados pilotos en los años 60-70. Corrió además carreras de desafíos con una Coupé Torino. Como cuidador de caballos, tuvo a cargo, entre otros, a los recordados Papel Picado, que ganó 49 carreras, Mamarracho, Espuma, Matraca, Riverito, Agua Verde, logrando algunos de ellos ganar en reductos como Palermo y San Isidro. Oscar Huampita Masquio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Huampita, un gusto tenerte acá, realmente. Motos y caballos de carrera. Las dos cosas. Vamos a empezar con las motos. Y te decía fuera de micrófono recién, ¿por qué las motos? ¿Por qué elegiste la actividad de motociclismo, si querés? Viste, muchos años atrás, ¿no es cierto? Teníamos una motito y lo que mejor queríamos era hacerla de carrera. Y ahí empezamos, un grupo de amigos que teníamos moto, empezamos a reunirnos, hicimos un circuito en el 1 de mayo, a correr carreritas de motos estándar, hasta que después llegaron las motos mejores profesionales. ¿Sabés que hay otros nombres también? Por supuesto, no fuiste ni sos el único que incursionó en esto, pero tu nombre se vincula, vos decís Huampita Masquio de automovilismo, y otros dicen carreras con el famoso caballo que después vamos a hablar. Es decir, es como que te tienen a vos como un poco el símbolo del motociclismo en Chajarí. ¿Dónde empezaron esas reuniones? ¿Quiénes eran tus compañeros del taller de las motos? ¿Quiénes eran tus adversarios?
circunstanciales. No, cuando empezamos un grupo cualquiera, ¿no es cierto? Aderito Colombo, el Bocha Coma, el Lito Avancini, Soto, tengo un machete si lo puedo sacar. Sí, pero cómo no, para que no quede nadie en el tintero. Vamos a repasar los que incursionaron por primera vez, digo, o es otra generación la que nombra, o antes de ellos ya había gente que incursionaba en el tema del motociclismo. No, lo iniciamos nosotros. Ahí tenés, a ver. Ahora sí. Aderito Colombo, Pablo Fabián, Don Pablo, el padre de Jorge. El Bocha Comas, Aristides Confalonieri, ¿lo ubicás? No. No queríamos decirle perdoná a Aristides, pero le decíamos Lechuz y se enojaba. Lechuz, está bien, ahora sí. Aristides, pobre. Si vos vas por apodo, el tema es este, vos, si vas a nombrar a por apodo es mejor, porque nadie sabe cómo te llamás, muy pocos saben. Vos sos Juan Pita, y vos decís Aristides, decís Lechuza, Lechuza. ¿Me entendés? Es así. Claro. Es así. Acá es así. Y así bueno, que no con los apodos, dale. Carlos Soto, Lelo San Andrea, el hermano menor de los San Andrea, Lito Banzini, Luis Pozzi, locutor Calandraca. Villa Rosario, sí, muy buen locutor, trabajó. Muchas personas que nombrás, lamentablemente, de los que nombraste, lamentablemente, fallecidos. Están fallecidos la mayoría de ellos. Sí, la mayoría. Balacho Vinite. Había un muchacho acá, Aguirre, el negro chico, le decían, que tenía donde está la sala de juego ahora, tenía su taller de chapa y pintura, está en Córdoba ahora. Chichemosna, que es macho él, pero todos lo conocen por Chichemosna. Y el negro Banzini, hermano del Lito. Eso éramos un grupo que habíamos iniciado con las carreras. Como eran motos estándar, yo tengo que siempre agradecer, ¿no es cierto? Uno ya es fallecido. Uh-huh. Al Flaco Olmedo me prestaba su moto para correr. Hirohito Montiel, gran personaje Hirohito Montiel, que seguramente me va a mirar ahora en la tele, me prestaba la moto para correr. El circuito que decías era el que estábamos viendo, o está de fondo. Ahí está, fíjate vos en la pantalla, el circuito de Primero de Mayo. Ahí está, mirá, la bandera cuadros y una de las. Ahí el comisario deportivo, Colorado San Andrea, también fallecido. Ahí estamos en una largada, está Tilio Viviani, el que está en la moto ahí con el casco, con la ABS, soy yo. Y bueno, el otro muchacho Silvestre. A ver, esa carrera, pero qué. Uno, con la imagen, no, tal vez no se imagina, no tiene idea, de la velocidad, cómo entran ahí a la recta. Ahí entran a la recta principal. Ahí sí, sí, hay una curva y salimos. No creo que era un zigzag. Ahí iba yo en punta, Lito pegado conmigo y Héctor Móndolo. Héctor Móndolo que siempre estaba prendido con nosotros. ¿A qué velocidad corrían? Y desarrollaban las motos. Las motos estaban reducidas muy cortas, ¿viste? Para circuitos chicos, hacíamos un promedio de 80, 85 de promedio. De promedio, claro. De promedio. Llegábamos al final de la recta 130 más o menos. Qué malo. No era mucho, pero igual, debe decir que. Las medidas de seguridad de esa época, las medidas de seguridad, digo, para el tanto, para el motociclista, como para o el piloto, para los circuitos, no era la mejor. Fíjate vos el circuito que estábamos viendo, y sin embargo, ustedes. Corrían ahí sin ningún problema. Porque antes era así, los circuitos de tierra. Yo siempre digo, este programa sirve para, o vale, el valor que tienes que las nuevas generaciones que miran digan, pero bueno, hoy los circuitos son todos pavimentados, tanto de autos como de motos. Y antes había que correr en esos circuitos y a 130, vos decís 130, pero era arriesgado. ¿Tuviste muchos vuelcos, accidentes, golpes o no? Y 14 caídas en total. Una fue en el Autódromo Concordia, en un curvón que se doblaba más o menos a 130, 135, incliné la moto y se me corta el pico de la cámara, quedé en llanta. Entré, parecía en un jabón, cuando se trancó la moto, volé y caí. Gracias al casco, no me maté, tenía el bollo así en el casco. Pero 14, esa es la más seria. No, un día, te voy a explicar, en una moto prestada justamente,
de este muchacho que me prestaba, uh-huh. el Flaco Olmedo, una Franquevisso. Los pedalines de fábrica venían con una L. Para que no toque el suelo lo dábamos vuelta, ¿viste? Ajustamos claro. el bulón. Se me afloja el bulón y queda para abajo. Entonces, para abajo. Cuando inclinaba la moto, tocaba en el suelo. En esa carrera, tres trompos caídas tuve, no grave, pero leve. Salí segundo. Me ganó Lito por media moto, cayendo tres veces. Bien, era parejo, digamos. Sí. O sea, no era que ganabas vos las carreras, más allá que sos el más, digamos, muy conocido por esta actividad y reconocido. Digamos, ¿quiénes alternaban en las carreras? ¿Quiénes eran los que ganaban las carreras? Acá vinieron de todos lados, campeones, entrerrianos, varios, pero nunca nos pudieron ganar. Únicamente cuando iniciamos en el 1 de mayo, Bollman, que era campeón entrerriano, me ganó una carrera. Después yo adquirí un Darmiño 100 y nunca más me ganó. Y mi rival, el gran rival que fue, siempre Lito Banzini. Ganaba yo o ganaba Lito. Y Mondolo estaba tercero con nosotros siempre. O sea que ustedes eran, y este descubrimiento tal vez para algunos no es novedad, pero para otros sí. O sea, Chajarí le ganaba a pilotos de distintos lugares de la provincia. Distintos lugares. ¿No? Acá vino un campeón chaqueño, campeón y subcampeón, y no tuvieron éxito. Le ganamos con el Lito. Por allí vi una foto de, después vamos a ir con esa foto, ¿no? De tal vez, está claro que de motos yo poco, casi nada, el piloto o el representante de Argentina en el mundo de motociclismo. Vi una foto por allí que me mostraste, sí. Que ya vamos a poner en pantalla. Sebastián Porto. Sí. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo hicieron para...? Gran piloto. Sebastián Porto fue el mejor representante, sí. en MotoGP, peleando la punta, andaba muy bien. No sé por qué, algún problema familiar, que se vino a la Argentina y corrió en otra categoría de autos, pero muy buen piloto. ¿Te parece que vayamos a testimonios de gente de esa época que nos cuenta cómo eran las carreras, un poco sobre tu actividad? Vamos a una de las personas que nombraste cuando comenzábamos la nota. Este es el primer testimonio que tenemos. Contra él o con él, ¿no? ¿Cómo te va? Hola, Joselo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para toda la audiencia tuya. Sí, yo lo conocí a Oscar, Juanpita Macho, lo iba a ver a las carreras. Yo lo iba a ver al 1 de mayo de muy chiquitito. Cuando el motódromo, digamos, era en torno a la cancha, al Virgen de Lourdes de hoy. Al Virgen de Lourdes de hoy. Ajá. Se corría ahí y después hubo carreras que se hicieron en el autódromo de Cafeteras, allá en donde es actualmente hoy el basural. Exactamente, la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento. Sí, fue en los dos lugares donde lo he ido a ver, de muy chiquito. Claro. Digamos, contanos un poquito más la historia. Vos, tu viejo corría con Juanpa, ¿sí? Mi papá fue uno medio de los iniciadores del motociclismo chajarí, allá en una época donde no había motociclismo, con un grupo de gente, y cuando mi papá medio como que empezaba a dejar el tema de la moto, Oscar empezó. Fueron distintas épocas. Sé que han ido a carreras por ahí juntos, que se han ido a correr hasta en la misma moto, fueron a correr a ciudades, no estoy seguro, pero creo que han ido a ciudades acá alrededor de Corrientes en su propia moto donde ellos corrían. Así que imagínate vos el sacrificio que hacían en esa época. ¿Cómo iban con la misma moto que después la ponían en el circuito? Exacto. Sé que en una oportunidad mi papá viajó con Oscar Maschio en la misma moto que corrían. Así que vos fijate el sacrificio que hacían en aquella época, ¿no? Bueno, y acá cuando lo veías correr, era una multitud, mucha gente seguía el motociclismo. Sí, en esa época los ídolos de Chajarí era Oscar Maschio, Patón Sirtori y Lito Avancini. Eran los competidores de Chajarí contra la gente que venía de afuera. Bueno, es un pibe. Yo era un pibe, sí, bueno, sí, sí. Contanos los recuerdos que tengas de muchísima gente, el banderazo a cuadro, de las motos que bramaban.
No, eran carreras, terribles carreras, muy hermosas carreras, ¿viste? Ese es el recuerdo que tengo. De los Anela 175, de los 125, se cambiaban los cabezales en aquella época para correr entre las dos categorías, se ocupaba la misma panza, se cambiaban los cabezales. Esa es lo que me queda, la imagen de los RK 125 y los 175, que se cambiaban los cabezales antes de correr, ¿viste? Era la misma moto, pero con cabezales distintos. Con cabezales distintos. Te daban un tiempo para cambiar el cabezal. Era épocas en donde no se vestía, digamos, de piloto, ibas con pantalón y camisa, no sé, quizás los más avanzados por ahí ya tenían algún busito. No, ya había en esa época, había corredores de que sí ya estaban con vestimenta, ¿viste? ¿Alguno que recuerdes de los que venían de afuera? Bueno, Oscar, por ejemplo, tenía un buzo rojo. Si no mal recuerdo, él siempre giró con un buzo rojo, ¿viste? Y bueno, hay algunos recuerdos así muy perdidos, ¿viste? Yo me acuerdo de la gente local, ¿viste? Que a uno siempre a quien apuntaba, ¿viste? Claro, y vos de alguna manera también lo veías porque te imaginabas, y que como de hecho después fue arriba de una moto. Y viste que a esto medio como que te corre sangre, ¿viste? Entonces, de chiquito medio como que anduve metido atrás de los fierros, que por ahí me llevaban, ¿viste? De escondido y cosas así, ¿viste? Y bueno. Jorge, ¿y allá cuando se corría en la planta de tratamientos, donde hoy la planta de tratamiento era un circuito en círculo, en óvalo, tenía, digamos, algunas curvas y contracurvas, algunas chicanas? Si te hablo de nuestra época, le habíamos hecho un mixto. Antes, cuando corría Guampita. Era un circuito largo. Era un circuito largo donde se corrían las cafeteras, recortado. Recortado. Pero tenía, digamos, algunos dibujos. Sí, tenía unos dibujos, tenía unos mixtos, ¿viste? Porque era muy amplio, entonces hacía unos recortes, ¿viste? ¿Y lo recordás a Guampa? Guampa era un tipo rápido, arriesgado en la zona lenta. ¿Qué tipo de piloto? Siempre de costado. Nada, un lujo haberlo visto. Lo mismo digo por el hijo Sergio. Pilotazos, muy buenos pilotos. ¿Qué quiere decir, y para los que no conocemos, de costado, qué significa? Controlar el derrape. Controlar el derrape, que es muy difícil. Tanto Oscar Macho, papá de Sergio, y Sergio son dos señores pilotos. Ídolo total fue Oscar. En su época, el Oscar fue una cosa de que... creo que son uno de los tipos más ganadores en Chajarí. Sí, sí, en la historia del motociclismo creo que está en la escala de los más altos, ¿viste? Bueno, de los ganadores. O sea, una referencia a ustedes, sí. También. Vos que te corre sangre de corredor de moto, lo tenés como referencia, sin lugar a dudas. Sí, totalmente. No, totalmente, ¿viste? Él fue uno de los más ganadores, fue un ídolo para Chajarí. Fue un ídolo. Bueno. Así que... Jorge, eternamente agradecido por este momento que nos dispensaste en tu trabajo acá en la venta de accesorios y de motos. Dejar un saludo a Guampita, está escuchando, está viendo. Bueno, un fuerte abrazo para él. Hace un par de tiempo, hace ya un tiempo que no lo veo. Así que un gran abrazo y ojalá y se ponga contento cuando escuche esta nota, ¿viste? Bueno, ahí está. El primer testimonio. Bueno, hijo, vos nombraste un poco la trayectoria de otros amantes del motociclismo, pero no exagera, y esto queda mal que lo digas vos, ¿no? No exagera él cuando dice, era el ídolo. Vos sabés que gente que no es del fútbol, que veo más habitualmente, también cuando le comenté que iba a hablar con vos, gente que va a la cancha todo domingo, me dijo, uy, Guampita, yo era gurí, gente de, a ver, algunos compañeros de trabajo, del cable concretamente, de 50 y pico, me decían, uy, yo era fanático de él, qué bien que lo invite, porque era nuestro ídolo. Fíjate vos, que la gente del fútbol, igual, es decir, el auge del motociclismo en aquella época, de las motos, que hoy no, lamentablemente, no digo que no corran, ni que nada, pero es incomparable la situación en aquel momento con el de ahora. Y era otra época, ¿viste? Era una época que no había tanta televisión, tanta cosa, y la gente se iba a ver las carreras de moto. Y teníamos nuestra hinchada, ¿no es cierto? La número uno mío, Doña Gucha. Doña
Gucha, ¿te acordás? Hincha de Santa Rosa. Santa Rosa. Fue ídola también. Doña Gucha peleaba con los concordieros por mí. Pobrecita. Así que sí, cómo no. Sí, está bien. Se fanatizaba con su club y con el motociclismo. Cuando hablaba recién de tu estilo de correr, que vos tenías el de tu hijo, ¿esto qué significa, Gustavo? Y contaros un poco técnicamente. Después nos vas a hablar de la indumentaria, que fuiste uno de los que empezó a usar ya el equipo de color rojo, que por eso te seguían. Sí, lo toqué a un tío mío, le digo, tío, yo te voy a llevar la propaganda si me pagas el buzo. Don Riva, la librería Riva. Atrás en mi buzo decía librería Riva, rojo. Buzo Cuerina, rojo. Y la forma de correr, como recién explicaba Jorge, que les gustaba el estilo. Y cada cual tiene su estilo, ¿no es cierto? Realmente arriesgábamos nosotros y controlábamos la moto, el derrape, como dice Jorge. Que le agradezco a Jorge de haberme hablado también de mí. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, seguimos hablando con Guampita Maschio. Hasta ahora, de motos. Vamos a seguir hablando un poquito de motos. Pero después vamos a hablar de otras carreras con tracción a sangre, digamos, ¿no? La pausa. Continuamos en Memorias. Duelos inolvidables, como sucede en muchos deportes. ¿Hubo en aquella época o no? Sí, hubo. ¿Hubo duelos de...? Hubo duelos de motos. Por acá ejemplo, un señor, Hugo Moser, de Concepción del Uruguay, él tenía una moto, una Ducati, y cuatro tiempos, los motores nuestros eran todos de dos tiempos, pero ese cuatro tiempos siempre picaba en punta. Pero sabíamos que la moto de él a las 10 vueltas se le achanchaba. Entonces, lo perseguíamos con el lito, lo pasamos. Nunca nos pudo ganar Moser. Estas son las... No, estamos viendo fotos. Mira, esta foto la incorporamos ahora. Decinos, ahí la dejamos. Esa foto en el circuito de Villarrosario, en lo de Fabrelo, por supuesto, terminé de ganar la carrera y la hinchada me paseaban en anda. Hay otra foto. Hablaste de la Florida, hablaste de Villa Rosario, otros circuitos de la zona. Mirá, ¿y eso? Acá hicieron cuatro carreras de autos de gran porte estándar, de las cuales gané tres
y una en 3 segundos. El que siempre me perseguía en la carrera era Machito Ruiz. Sí. Pero un día en la que me ganó vino un auto Falcon preparado de Concordia y me ganó. Bueno, pero era estándar. Estándar, el mío, el que me ganó un auto preparado. Claro. Y ese, el Beto Ponzoni, acá en el Club Santa Rosa, me entrega en la noche de haber ganado una carrera el premio. El Beto y... Alessio Viana. Alessio Viana, no me sale. Claro, exactamente. Gracias, Josero. Ahí está, mirá vos, fotos del recuerdo, ¿no? La moda de aquella época. Carreras, entonces, Móndoro... era, digamos, los duelos eran con él, muy buen sí. Piloto, porque si tenía... Moser, el Moser. Lito Banzini, Móndolo, yo, y de ahí terminaban más o menos los que peleaban. ¿Cuántas personas? Yo vi las fotos, no sé, la foto tampoco que vimos muestra todo, pero una multitud se ve. Sí, en el 1 de mayo se reunía mucha gente, y en la planta de tratamiento donde era el circuito también mucha gente. Los circuitos aquí... en los que corriste, en la zona. La Florida, Villa, donde es ahora la planta, Río de Mayo, ¿y qué otros lugares? ¿En qué otros lugares de la bueno, zona se corría? Yo siempre tengo que agradecer un hombre que ya no está entre nosotros, Pocho Pozzi, el padre de Dani Pozzi, que anduvo muy bien, peleaba en el campeonato con Jorge Fabián, después en la otra categoría, la otra tanda de motociclistas, ¿no es cierto? Me llevó a todos lados, hasta Chaco me llevó, a Barranquera a correr 2 carreras de moto. Me llevó a Mercedes. Te voy a contar una anécdota. Yo compré un Darmiño 100, compramos porque me ayudaron mis colegas hinchas. Y compré un Darmiño 100 y nos vamos a correr a Mercedes Corriente. En Mercedes, cuando llegué con un 100 centímetros, decían los correntinos: echa, amigo, este es un 100 nomás. Gané en 100. Gané en 125 y en 175 surgió una moto, una RK-175, que era superior a mi moto. En la recta me pasaba, corrimos en el hipódromo, 1600 metros, pista de césped. En la recta me pasaba y en las curvas le llegaba y lo pasaba yo. Y bueno, hasta que llegó un momento que se me pega el motor de la moto, aprieto el embrague y me sacó 50 metros. Largo el embrague y agarra la moto de vuelta, le abre una vueltita más de chiclet para que entre más nafta y lo persigue. Me gana la RK por media moto. Qué bueno, bien. Terminó esa carrera y los organizadores dicen: vamos a hacer una Vale Todo, una 200, una... No. Bueno, ahí le piqué en punta y les gané de punta a punta a todos los, a la RK también de vuelta. Más allá del manejo, de lo tuyo arriba de la moto, que es fundamental, porque a veces podés correr, como decís vos, con una moto con menos cilindrada, pero en la zona trabada del circuito le sacabas ventaja, te lo arrimabas, y claro, en la recta, por supuesto, no tenés nada que hacer. Pero fuera de lo tuyo, hablabas del chicle, hablabas del carburador, hablabas de todo lo otro. ¿Quién era? ¿Era vos mismo el pensante, el que ponía punto a la moto? ¿O había otras personas que se destacaban en esa actividad dentro del equipo que trabajaba con vos? Bueno, en los inicios hacía todo yo, pero cuando tuvimos la RK tenía mi ayudante, el gordo Atilio David Viviani, famoso gordo Viviani, sí, sí. Él fue mi mecánico en los últimos tiempos. Identificado un apellido, lo hablamos también fuera del micrófono, también identificado con las motos. Sí. ¿No? Muy bien. Vamos a escuchar, ¿te parece bien? Un nuevo testimonio. Vamos a... Bueno, también fue nombrado como muy buen piloto, quien a continuación nos va a contar algo de aquella época y del motociclismo. Sergio, contame, me decías, eras muy chiquito vos cuando tu viejo corrió sus últimas carreras. Me estamos sacando cálculos aquí, más o menos. Contanos qué año fue que naciste vos, qué año el Guampa dejó de correr, de todas maneras influyó seguramente en lo que fue también lo tuyo, ¿no? ¿Cómo te va? Hola, José, ¿qué tal? Sí, la verdad que papá corrió más o menos hasta el año 1967, por ahí. Uh-huh. Yo era muy chiquito, vagamente me acuerdo de algo de la carrera del 1 de mayo, que fue invitado él. Uh-huh. Y bueno, sí, te conozco que fue muy bueno, salvando las épocas, ¿no? En la época sí. De él fue muy bueno.
él y Lito Avancini acá a Chajarí se sacaban chispas, digamos. Te ha quedado seguramente el comentario, además una oportunidad, Eric, al acompañado ya más grandecito vos, al lado de tu viejo, y que te haya dicho alguien, mirá, tu viejo era tal, seguramente. Sí, conocido por todos lados. Ajá. Te digo que donde va, lo conocen por Guampita, el Diablo Rojo, pues se vestía todo rojo cuando corría. Ajá. Tenía un buzo rojo, casco rojo, todo. Ajá. Sí, fue muy conocido, papá, la verdad. Fue un grande el motociclismo, sí. Se bajó de la moto y se dedicó a otra cosa, digamos, a cuidar caballos. Sí, él en realidad trabajaba de taxi. Uh-huh. Y bueno, era deportista en el tema de motociclismo. Uh-huh. Y bueno, después cuando dejó el motociclismo, sí, a los años se dedicó al turf. Uh-huh. Tuvo muchos caballos, sí, tuvo muchos caballos. Te pregunto de los caballos porque también Sergio incidió de alguna manera en que vos después... A los años, cuando ya era más grandecito, cuando era un pibe, cuando era un gurí, grande, te dedicaras a correr motos. Sin duda. Yo, después que terminé la colimba, fui ahí a Villa del Rosario, había una carrera de moto, y bueno, con una moto de calle, se organizó una carrera de aficionado, digamos. Ajá. Y bueno, entré ahí con la motito de calle que yo tenía, y me acuerdo que entré cuarto. Pero participé en muy pocas carreras, en realidad, no, nunca continué. Guampa estaba al lado tuyo, digamos, ahí te acompañó como no solo como padre, sino también como mecánico, seguramente. Su experiencia le sirvió para que te ayudara en la moto. Sí, realmente sí, así es. Siempre me indicó todo lo que tenía que hacer, cosas, pero sí. ¿Cómo era, digamos, un tipo con toda su experiencia tranquilo para enseñar? Era, medio hincha, hasta demasiado. Sí, como todo padre, ¿viste? Todo hincha demasiado, pero bueno, ajá. Yo creo que todos somos un poquito así, claro. Los padres, ¿no? Bueno. Y decías que con los caballos de carrera también tuviste ahí sí una experiencia diferente, porque vos eras más grande, lo acompañabas seguramente mucho más a tu viejo. Sí, ahí ya... De los 13 años para adelante yo anduve con él por muchas carreras, por muchos lados. Íbamos a La Paz, a Concordia, a Gualeguaychú, a Curuzucuatía, por todos lados, Mercedes Corrientes, por todos lados anduvimos. Ajá. Sí, ganó muchas carreras, muchas carreras. Te pregunto por un caballo, seguramente vas a coincidir como coinciden todos en el caballo que hizo historia con Guampa. Papel Picado seguramente, sí, muy conocido, sí. Ajá. ¿Qué recordás de Papel Picado? Y bueno, mirá... creo que ganó 49 carreras con papá. No estoy bien seguro, creo que 49. Creo que no va a haber caballo en la zona que gane la cantidad de carreras que ganó este caballo. ¿Una carrera memorable que la hayas vivido desde afuera, viéndolo tu viejo, estar también ahí? Sí, siempre, yo de chico siempre andaba con él. Me acuerdo las fotos de las carreras que... era todo el caballo del pueblo, ¿viste? En las fotos no se lo veía el caballo, era todo... Personas del barrio acá, que todos acompañaban, porque todos se armaban de un pesito con Papel Picado, ¿viste? Ajá. Pero bueno. Sí, anécdotas lindas, ni hablar. Sergio, si tuvieses que decir qué era lo que más lo apasionaba a tu viejo, ¿podés decir si era el motociclismo, eran los caballos de carrera? Es difícil, ¿no? Y es difícil las dos cosas. Yo creo que el motociclismo para él fue... algo que manejaba él, que caballo lo cuidaba, puede andar bien, claro. Lo corre un jockey, pero la moto la manejaba él. Nada. Son pasiones diferentes. Son pasiones diferentes, pero realmente es difícil de decir quién lo apasionó más. Creo que las dos fueron... Bueno. Sí. Bueno. Mandar un saludo, está mirando. Bueno, la verdad que mi viejo es un grande, sí. Bueno, el testimonio de Sergio, que lo ve, digamos, como más inclinado hacia el motociclismo, esa es la impresión que me dio la nota, ¿no? Pero el tema de los caballos de carrera, yo te decía que no es que sea raro, no es habitual que pases de ser un ídolo en el motociclismo a ser una persona muy reconocida dentro del Tour. ¿Por qué? ¿Cómo dejaste las motos? ¿O te ocupabas de las dos cosas, digamos, las motos y los caballos? No, dejé las motos y, bueno, compré una yeguita. Mi cuñado robó el que cuidaba, se la di que cuide.
Y bueno, corrió un par de carreras y no andaba. Dijo, esta no sirve, llévatela. La traje, obligado la tuve que cuidar yo. Uh-huh. Y la anoté en una carrerita en el Mocoretá, en el hípico Mocoretá, y gané. Y un amigo mío, Carlitos Páez, me la hizo vender. Mi yeguita fue campeona argentina de salto. Llegó a saltar 1.60. O sea que no era para... Fíjate vos cómo la vieron, para alguna actividad, ¿no? Pero en definitiva, qué valiosa. Y bueno, y después empezamos con los amigos, compramos un caballito, compramos otro. Cuando trajimos papel picado, la primer carrera, teníamos que anotarlo. Había carrera en San Jaime de la Frontera. El organizador era el señor Pinturelli, el negro Pinturelli, que había sacado la lotería unos días antes. Y bueno, me dice, ahí tenés una carrera 400 metros, una carrera fácil. Y le digo, ¿no tenés una más larguita, algo que sea más largo? Porque mi caballo en 300, 400 metros era, no andaba. Y me dice, está el clásico 600 metros. Anótame ahí, le digo. Y era, en esa época se largaba con cinta, no se largaba con gatera, como partidores que hay ahora. Y bueno, cuando llegamos en la cinta, mi caballo salta en punta, a los 30 metros iba último. Y subimos al auto, un Falcon, 0 kilómetros, venía Pinturelli. Eso no se ha de olvidar, corría un caballo de él también. Y cuando llegamos a la línea de llegada, le digo, ¿gané yo? No, dice, ¿qué vas a ganar? Le digo, ¿gané yo? Si un muchacho que le había jugado dos remates saltaba un alto así. Y le digo, ¿gané yo? Y exactamente había ganado yo. Papel picado, la primera carrera. Es muy simpático cuando tu hijo decía, y algunos se la rebuscaban, dice, con papel picado. Dice, se hacía algunos pesos con el caballo, ¿no? Sí, era ganador. Y bueno, el caballo era para carreras más largas, ¿no es cierto? Ganamos, sí, tiene razón. Era él, cuando lo compré, era ganador de 3 carreras. Y gané 49, así que pasó a ser ganador de 52 carreras. ¿Qué te gustó cuando lo compraste, no? Tema de entendido. ¿Qué te gustó? Porque vos decís, comprar un caballo. A ver, vos eras conocedor, primero, no, la primera pregunta. Vos hablas de moto. Pasamos a caballo. ¿Vos conocías de caballo? ¿O alguien te asesoraba como para decirte, bueno, este caballo puede andar bien? No, este caballo me lo trajo un amigo directamente. Dice, mira, compré este caballo en Concordia. ¿Querés ir a media? Y digo, vamos a media. Y lo empezamos a cuidar ahí, juntos, con Néstor Sur, muchacho que está radicado en Concordia ahora. Y bueno, con él iniciamos esa primer carrera que le jugamos casi todos los remates porque era regalado. O sea, primer carrera, los otros iban 20.000, 30.000, no sé si eran Australia o qué, el nuestro sí. 7.000. Y bueno, y ganamos, y él se fue de gira por Corriente con la novia. Sí. ¿Papel picado, el nombre del caballo, lo compró como papel picado o le pusieron ustedes papel picado? No, el nombre de caballo era Alterate, nombre de puro, caballo puro inscrito, Alterate. Alterate, ajá. Había ganado 3 carreras de puro, ¿no es cierto? Bien, sí, sí. Y bueno, y lo bautizamos Papel Picado. Papel Picado, famoso. También me dijeron esto. Hablan de vos, bueno, con las motos ya hay mucho, tanto quedó de las motos, porque hay algunos mensajes. ¿Te acordás de esto, del otro? Decir, preguntarle sobre tal cosa, pero hay mucho para hablar. Da para más de un programa. Pero vamos a hablar de los caballos. Vos sabés que el nombre del caballo pegó tanto que te identifican con él, con Papel Picado. Sí. Te dicen, Guampita, caballo, Papel Picado. Sí, yo tuve caballos. Tuve caballo supuestamente mejor que Papel. Y presenté caballos en Buenos Aires mejor. Presenté en un clásico un caballo de Julio Robol, el clásico a la Madrid. El caballo estaba cuidado por un muchachito de Ferreira acá y yo se lo presenté en Buenos Aires. Ganamos el clásico, un clásico en San Isidro, no es fácil, con el Sabueso, el caballo Sabueso. Ganamos el clásico La Madrid. Y bueno. Bien. Vamos a algunos testimonios que presentamos.
que tocan un poco tu actividad, pero también te tocan un poco tal vez tus sentimientos, el corazón, porque hay de todo. ¿Qué tenemos preparado para Guampita ahora? Hola, tío, felicitaciones. Qué bueno que te hagan un reconocimiento de tu vida. Es hermoso. Nosotros de acá, de Quilmes, te mandamos un abrazo bien grande. Y grande, tío, grande. Besos. Bueno, es una misión un poquito difícil tratar de retractar al tío en un par de segundos en este video, ¿no? Como sobrino, siempre lo recordamos con cariño, con esa persona que siempre estaba de buen humor, quien nos daba un poquito los gustos y nos malenseñaba desde chicos. Y también como deportista, orgullosamente lo recordamos como ha sabido escribir una página grande del deporte de Chajarí. No solamente en el motociclismo, sino su paso también por el fútbol, por el ciclismo en su comienzo, algo de automovilismo. Pero sobre todo en lo personal me ha transmitido la pasión por todo lo que sea sobre dos ruedas. Así que nada, recordarle cuánto lo queremos y mandarle un fuerte abrazo. Querido Guampita, me siento orgulloso por estos reconocimientos. Y sé que en lo tuyo fuiste el mejor. Un abrazo fuerte, que la pases bien. Hola tío, quiero felicitarte por tu mención y agradecerte por darme la pasión de las dos ruedas. Te quiero mucho, tío. Bueno, están testimonios, ¿eh? De gente que, qué grande, que te quiere mucho, ¿no? Mi sobrino, el que habló último... vive una moto, yo... Corría en moto, él estaba en Bellavista, Corriente, y ganó muchas carreritas de moto ya. Así que le transmitiste a todos ellos. Sí, el amor. Es lo que dice él. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y después seguimos hablando con Oscar Guampita Másquio. Largamos. Decías recién, no había gatera, se corría con cinta, dijiste, ¿no? En aquella época. Vamos a empezar a repasar, si te parece bien, ya usando tu memoria, más allá que siempre viene bien algún papelito. Tu, digamos, tu vida
y las carreras de caballo. Contanos, por favor, esta foto. Acá, esa carrera, ahí, dale. Esa carrera fue lo mejor que me pasó en realidad en recaudación. El muchachito que tiene la yeguita ahí, que está, es el cuidador. Canasta le dicen. Borda el apellido. Ajá. Pero más conocido por Canasta. Claro. Trajo esa yeguita de un ara de Buenos Aires con una fisura en atrás. La infiltró y le dijo al veterinario, por un mes no la saqué del bosque. 3 meses la tuvo en el bosque. La corrió en una carrera de matungos en Juan Pujol. Le ganaron los matungos. Corrió otra de matungos en San Jaime. Le ganaron también. Bueno, entonces mi hijo, que está al lado de la yegua del otro lado, le dice, probá tu yeguita para la larga. ¿Por qué no la probás para la larga? Y le pidió el nombre. ¿Cómo se llama? Cuñavera. Se fijó en una carrera que había corrido en San Isidro y no entró tan lejos. Había entrado a quinta, a 4 o 5 cuerpos del puntero. Dijo, prepárala para la larga, la vamos a probar. Bueno, la preparó este muchacho y fuimos a correr a Buenos Aires y ganamos a un Sport de 66,50 por cada peso. ¿Te imaginas? Pero qué, esas cosas, eso que estás contando, ¿no? ¿Cómo se entiende? Debe tener una explicación, porque vos decís, con matungos perdió, no venía bien. Decía, ¿quiénes confiaban en la yegua que podía ganar? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio? Porque cuando Sergio, mi hijo, le dice, probala, variala para la larga, nosotros la probamos la sirena, la medimos. Claro. Pero la medimos bien medida, no los últimos 200. Claro. 1.200 metros en todas. Y le relojeamos y teníamos tiempo para ganar o pegar en el palo. Tal es así que hicimos todas las jugadas que pudimos hacer en San Isidro y ganamos. Eso fue lo que te rindió. Hay que tener en cuenta que las carreras... No, se rindió para todo el mundo. Esa te rindió por mucho. A 10 pesos es linda, pero a 66,50. Claro. Un batacazo. Te quedó mucho resto. Porque bien. Es así. Eso también hay que tener en cuenta, que uno, a medida que va ganando, puede seguir mejorando con el cuidado de los animales y la gente que tiene que pagar. Porque la verdad que, ¿cuánto cuesta mantener? No sé si hoy estás saltando, pero no. Mantener medianamente, hablo de hoy en día sale muy caro. De nivel de nuestra zona estoy hablando, ¿no? Es complicado. Carreras, así como hablamos de las motos, hablaste que en esta hiciste buena diferencia, pero más emotiva, con papel picado, con lo que quieras, decime, ¿cuáles fueron? Que despertó, porque a veces en las llegadas, ¿viste? Cuando llegan cabeza a cabeza, ahí la gente se entusiasma. ¿Recordás alguna así? Bueno, en las carreras cuadreras yo siempre fui a los partidores, a las gateras, como quien dice, a tener mis caballos, que larguen bien, con buenos choques. Acá tuve un caballo de don José Benítez que gané en San Isidro, en Palermo, y gané un clásico en Concepción, Uruguay, y 3 o 4 clásicos en Concordia, en Campapaso. Ese caballo era buen caballo. Mister Garufa se llamaba, de don José Benítez. ¿Cuánto tiempo anduviste con los caballos? ¿Más o menos el mismo tiempo con las motos o fue menor? ¿O mayor? Fue bastante tiempo, pero tuve un parate, te voy a decir. Del año 80, 70, del 70 al 80. Claro. Ahí está. Esa es la primera carrera que ganamos con papel. En San Jaime de la Frontera. Ahí hay varios que ya no están entre nosotros. Los que quedamos somos yo, mi hijo y Julio Robol, que está a la derecha. El jockey Sur, Tico Sur, buen jockey. Sí, y vamos a hablar justamente de la importancia de esto también para los que no sabemos de esto, ¿no? Nos interesa a veces preguntar. ¿Qué porcentaje de caballo? ¿Cuánto del...? Como te decía recién, con las motos, ¿no? Con las motos. ¿Qué porcentaje ponen el piloto, vos? ¿Cuánto en lo que produce, en el resultado final, el que arregla, el que está con los repuestos, el mecánico, el que te atiende, el carburador? Y en los caballos, ¿cómo se mide? ¿Cómo sabemos? Este anda bien, pero ¿quién? ¿El caballo? ¿El jockey? Las dos cosas. Las dos cosas. El tiempo más o menos lo tenemos.
ya sabemos qué tiempos son los ligeros. Acá hay caballos muy ligeros, cuarto de millas, pero llegan 350 metros y ahí termina. Y el caballo puro de carrera con papel picado corrí hasta 1800 metros. En Monte Casero gané una de 1800 con papel. ¿Quién era el que lo...? A papel picado lo montaron casi todos los jockeys de la zona. Todos ganaron con él. ¿Te acordás los apellidos? Sí, por supuesto. Sí, Tati Perini, por ejemplo, tres veces que lo montó, las tres veces ganó. 1000 metros, 1100. Y bueno, había un muchacho de Curuzú, Mulita Luye, buen jockey, también lo corrió, ganó. Yo inicié con un muchachito acá, Sergio Lanaro, que fue, llegó a ser un gran jockey. Sergio Lanaro ganó mucha carrera con él. Una vez vinieron a invitarme de Curuzú los organizadores para una carrera de 1100 metros. Y le digo, ¿contra quién? Toscanito, me dice. No, le digo, echó tiempo récord en Paso los Libres el domingo anterior, no le puedo correr. Y entonces me dice, no, pero a vos te dan peso libre. Ah, si es peso libre, sí, le digo. Sergio tenía 46 kilos. Claro. Y le enseñé a Sergio, le digo, porque él era muy lerdo de abajo. Le digo, Sergio, nos sortearon las gateras de número uno. Te digo, te van a encerrar todo, pero claro, cuando entres al derecho, abrilo y lo vas a pasar de largo. Yo sabía que iba a andar bien. Y largó en punta, dobló en punta y hasta mañana. No la ganó, no lo vieron más. Un amigo nuestro, don Jorge Bravo, padre de Carlitos Bravo, decía, jamás en la vida voy a dar peso libre. Se arrepintió. Claro. Esas son satisfacciones, vos sabés lo que es. Por supuesto. Además, vas a correr un caballo que venía de ganar y que vos pensabas... No, que clásico, no. Un clásico, claro, en claro. Paso los Libres. Y bueno, le ganamos con peso libre. Bueno, vamos a un apellido que tiene que ver, vos sabés que los Sánchez, ¿no? ¿Qué significó para vos Sánchez? Ramón Sánchez, un gran jockey. Ramón Sánchez estaba en Concordia, el jockey, y la actividad en Concordia no era muy buena. Y dije, lo voy a traer a Ramoncito con nosotros. Lo traje conmigo, vivió en casa mucho tiempo, ganamos muchas carreras con él. Lo corrió varias veces a papel picado, ganó. Él lo entendía a papel, porque papel en el codo venía último, lejos. Y le daba y llegaba. Vamos a escuchar el testimonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo llegué para en el año más o menos 74 acá, vine a correrle a Guampita Masquio, Néstor Sur, que tenían los caballos. Ajá. Y bueno, y empecé a correr acá. Y... O sea que de alguna manera, no digo que estás por Guampita, pero Guampita hizo para que vos estés, claro, aquí. Claro, sí, él me daba casa, comida, todo. Ajá. ¿Y viniste a correr los caballos de él? Trabajaba con él, sí. ¿Viniste a cuidarle los caballos, a correr? ¿Ya eras jockey vos? Yo era jockey, sí, el cuidador era él. Yo hacía lo que él me decía, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios anduvimos muy bien, sí. Bueno, o sea, que llegaste y empezaste a correr sus caballos. Claro, sí, sí. Hemos ganado varias carreras con papel, con espuma, matraca. Era un carnaval el estudio. El estudio era un carnaval. Papel picado fue uno de sus caballos más recordado. El que más sobresalía, sí. Era el caballo del pueblo en ese tiempo, porque la gente del barrio del Chispa venía todo. Ajá. En esos tiempos entraban 5,000 o 6,000 personas en el Vélez. ¿Dónde se corría? Acá en el Jockey Club Vélez, acá. ¿En La Sirena? La Sirena, sí. Ajá. Bueno, y Guampita, ¿cómo era, digamos? Era un tipo era que... muy amigo, ni un problema, gracias a Dios. ¿Sabía mucho del oficio? Sabía, sí. Sabía. ¿Vos venías con experiencia, digamos? Vos no, venías... Yo era corredor, sí, venía con... me hice... Pero con experiencia de saber a aquella gente que cuidaba bien los caballos. ¿Vos tenías experiencia? Sí. ¿Estabas corriendo en Concordia, en Uruguay, no sé dónde? Claro, yo corrí en Concordia. Vine del Uruguay, corrí en Salto, después me vine a Concordia y ahí me vine a Chajarí a trabajar con Masquio. ¿Alguna carrera memorable que haya ganado el caballo que cuidaba Guampita, el bueno, papel picado? Fue la carrera, la más memorable fue cuando se corrió Chúcaro, papel picado y otro caballo, no me acuerdo en este momento. Pero el gran, digamos, rival a vencer era Chúcaro. Grande, sí. Sí, ¿Dónde fue? ¿En La Sirena? En La Sirena, sí. Ajá. Que papel le ganó allá en los últimos metros ya. Ajá. Viene y domina la carrera ahí. Ajá.
¿Cómo largaron? ¿Parejo, digamos? Sí, sí, no, salieron ellos adelante. Papá y un caballo corría muy lejos atrás, venía 20, 30 metros atrás, pero arriba corría, él seguía el galopón. ¿Qué año era más o menos esto? No, 74, 75, por ahí. Ah. Ahí lo corriste a Papel, después Papel un día dejó de correr, ¿seguiste corriendo caballos de Guampita? Sí, tuve un tiempo más y después vine a cuidar a las sirenas, ¿no? ¿Pero qué otro caballo de Guampita corriste, decía? Matraca, Espuma. ¿Eran tan fuertes, tan rápidos como Girondino? Sí, Espuma era el caballo más rápido que teníamos para corta en esos tiempos. Se corrían carreras cortas de 100, 200 metros, 300 corría con la 90, 60, todo eso. Ramón, ¿y cómo era Guampita como cuidador, digamos? ¿Era un tipo que andaba detrás de los caballos todo el día, claro, que tenía conocimiento de cómo había que variarlo, cómo había que entrenarlo? Sí, sí, no, él todo el día trabajaba con los caballos, de mañana los sacaba a trotear, yo los limpiaba, y él troteaba, se daba a comer, siempre se lo atendió bien a los caballos, y era muy cuidadoso con los caballos, sí. Bueno, y digamos, para los asados, así como era Guampita, ¿se prendía o era un tipo que...? Se comía, sí. No, no, sí. Lo único que no tomaba, ¿no? ¿No tomaba? Ajá, bueno. Pero bueno, algo hay que tener. Un poquito por ahí. Bueno, Ramón, lo tenemos a Guampita ahí. Mandale un saludo grande, estamos haciendo un programa con él. Un saludo a Masqui, entonces, de parte de Ramón Sánchez. Gran amigo, siempre fuimos amigos con él de muchos años. El otro día estuve en la casa, lo visité, andaba un amigo de Buenos Aires, lo fuimos a visitar. Lo encontramos bien, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias, Ramón. Para él, chao. Ramón Sánchez. Se nota que. Ramón Sánchez. Vos sabés que no le agradezco a Ramoncito por las palabras y bueno, hemos pasado con él un buen tiempo, bien. Ganaron varias carreras. Varias carreras. Vamos. Hicieron alguna diferencia. Y bueno, no siempre se hace. No solamente en el circuito. Claro, no solamente en el circuito. Ganando ahora las que perdimos, que las cuenten otro. Bueno, pero en el leve y haber, le fue bien, compañero. No, muy bien, muy bien. Le fue bien, compañero. Muy bien. ¿No? Bueno, un saludo a Ramón, que en algún momento... Vos sabés, jugaba muy bien, sí, el fútbol, Ramón. También es buen futbolista. Con veteranos, compartimos un equipo con Ramón. Me puse muy contento de verlo. Un abrazo, sí, Ramón. ¿Eh? Sí. Bueno, hacemos la pausa y después seguimos porque todavía quedan más testimonios en este momento tan grato que estamos pasando con Guampita Maggio. Bueno, a la gente que le gustan los caballos, que son muchos en la zona, muchísimos, de parabienes, porque tal vez nos ocupamos más de los caballos que de las motos. Intentamos que sea equilibrado el mensaje, o al menos los testimonios y el material que tenemos. Además de los caballos que vos compraste o te hiciste dueño y corrieron, fuiste consultado a veces por gente que le gustaba, o que le gusta todavía, este apasionante deporte, juego, como quieras llamarlo. Y hasta hiciste que algunos compren, te escuchen y te hagan caso, ¿no? Así es. Contanos sobre esto. Eduardo Toli. Ajá. Giacomelli, el flaco Giacomelli, también que paz descanse. Sí, sí, sí. Me dio una esquinita allá en la fondo de la 9 de julio que hagan los voces. Bueno, hice dos voces para mí, uno para el negro Toli. Y después... El terreno de al lado se vendía y le digo, negro, ¿cómo no vas a comprar esto? Me hizo caso, compró y se formó el estudio ahí. Y un día se aparece Toli con un caballo, un caballito que le había comprado en la zona acá. Y tenía la marca en el cuarto, el 08, y el 08 es de Rivero. Le digo, este se llama Riverito. Y bueno, y ahí está. Un día Riverito lo anotamos en el hípico ahí que había del regimiento al fondo, para el lado de San Pedro. Lo anotamos una carrera, ganó Riverito y después tenía yo que correr otro caballo que yo tenía y no fue. Y le digo, si me aceptan Riverito, lo corro de vuelta. Y también lo corrimos y volvió a ganar. Y decía, negro, no vamos a correr la tercera porque ganamos la tercera también. ¿Y le fue Eduardo? ¿Le fue buen bien? Amigo Eduardo. Tuvieron varios. Riverito fue también uno de los más conocidos, más ganadores, digamos, de esa época, ¿no? ¿O y bueno, también fue ganador, sí, un caballito regular, andaba bien. ¿Qué caballos
cuando uno pasa el programa de carreras por allí, este, ya digo, siempre del desconocimiento de toda esta actividad que vos conocés muy bien, uno ve, por ejemplo, nombres muy simpáticos, siempre los nombres de los caballos son muy simpáticos, porque es así. Así es. Cuando uno los lee, a mí me resulta gracioso cuando leemos los domingos a la mañana en la radio las carreras, los nombres de los caballos. Pero por ahí nos encontramos con caballos en inglés, por ejemplo. Sí. Con nombres en inglés. Sí. Contanos. Esa, uno cree, claro, si este nombre, lo que creemos nosotros con José, lo que no sabemos nada, no, si este nombre en inglés debe ser un caballo que debe ganar, sí, sí, este va a ganar. ¿Y en qué va, digamos, esto? Y la descendencia, han traído padrillos buenos de Norteamérica, entonces el padre con nombre inglés, a los hijos también le ponían nombre inglés. Claro, que no significa que papel picado no le gane a uno que tenga un nombre. No, papel picado, el nombre de puro de él era Alterate. Claro. Y yo, nosotros le pusimos papel picado, ¿no es cierto? Bien. Vamos al testimonio de Eduardo Tori, ¿te parece bien? Muy bien, negro, que, muy bien. Sí, sí, que también es una persona que te aprecia mucho y que va a hablar un poco de historias, anécdotas, de, bueno, en realidad de él, de vos y de las carreras de caballo. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, Guampita, un gran amigo, lo conocí allá por la Virgen Peregrina en el estudio de Ramoncito Sánchez. Uh-huh. Luego comenzó a cuidarme. Uh-huh. Y un gran recuerdo que tengo, gané la carrera más grande de mi vida. Uh-huh. Fue la carrera que me dio este estudio, toda la construcción y demás. Uh-huh. Una sola carrera en el ferro. Ajá. ¿Con qué caballo? Con un caballo llamado Riverito. Riverito, o sea, Riverito. Que te lo cuidaba Guampita. Guampita Maggio. Guampita Maggio. Comenzaron cuidando el lote de Guampita y Ramoncito Sánchez. Ajá. Después nos vinimos acá en la esquina, uh-huh, a un terreno prestado y armamos un estucito ahí. Uh-huh. Y bueno, ganamos una carrera con ese caballo y compramos esto. Contanos un poquito de Riverito, un caballo tuyo. ¿Cómo se trata? Era un caballo de Gustavo Rapetti. Uh-huh. Gustavo Rapetti había caído del caballo. Uh-huh. Se había quebrado la pelvis. Uh-huh. Estaba en Buenos Aires, me llamó que le tuviera el caballo, que lo buscara. Después me dijo, hacé lo que vos quieras con el caballo, hasta que yo me sane y después lo busco. Uh-huh. Y bueno, con Guampita lo empezamos a cuidar y Ramoncito, uh-huh, un gran amigo Ramoncito. También. Ubicanos en el tiempo, Eduardo. ¿Riverito era antes o después de papel picado? Después, uh-huh, después de papel picado. Uh-huh. Después de papel picado. Uh-huh. ¿Y cómo era Guampa en lo que hace al trabajo? De entrenar, de cuidar caballos. Bueno, un gran cuidador, pero mejor persona que cuidador. De pronto, excelente hombre. Muchos años estuvimos juntos, cuidando y demás, y un hombre excepcional. Pero el oficio sabía, digamos, sabía cómo manejar un caballo. Sabía mucho, cómo, sabía mucho. Sabía mucho, sabía desde errar, variar. Uh-huh. Todo el trabajo del caballo, el cuidado del caballo. Uh-huh. Y para vos era una tranquilidad saber de que a tu caballo, a tu crédito, digamos, lo tenía bien cuidado. Asegurado por Guampita, primero por Ramoncito Sánchez y después por Guampita, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, creo que lo que sé de caballo lo aprendí de ellos dos, mirá, de los dos. Mira. Excelentes personas. Bueno, Eduardo, ¿y algún otro caballo que te cuidó aparte de Sí, hubieron varios, hubieron varios. No recuerdo mucho el nombre en este momento, pero el que me queda así. Sí, era que quedó marcado a fuego es Riverito. Sí, ganamos todas las que corrimos. Ajá, ajá. Acá en Chajarí y fuera de Chajarí. Sí, en Chajarí corrimos en Buenos Aires también, corrimos el Santa Rosa, corrimos. En Villaguay, en Curuzú, en Montecasero. ¿Algún final así de alguna carrera en donde se definió por un hocico y donde ganó Riverito? ¿Te acordás? Bueno, sí, no, él le ganaba así cortado, medio cuerpo, cuadril. Ajá. Pero. Uh-huh. Pero bueno, si estamos hablando del mejor caballo de esa época, uh-huh, ¿no es cierto? Han cambiado, los tiempos han cambiado, uh-huh, además. Uh-huh. Lógicamente, pero si hablamos de personas. Ramoncito Sánchez y Guampita Maggio, lo más. Bueno, manden un saludo a Guampita, te está mirando, nos está mirando. Ah, seguramente. Hola Guampita, ¿cómo estás, querido amigo? Te deseo lo mejor. Te recuerdo que este es tu casa. Cuando quieras, siempre vamos a estar acá esperándote con los brazos abiertos. La verdad que sos un tipazo, un hombre que nunca voy a olvidar. Ahí está Eduardo, Gracias, Eduardo. Eso sí que un abrazo, Eduardo. Te quiero mucho. Muy compinches. Sí.
a veces trasciende el nombre del entrevistado. Estos programas se graban y después, bueno, se emiten otro día. Pero a veces, viste, vos tenés que coordinar, bueno, te vamos a ver para una nota. Y se pusieron muy contentos cuando le decían los chicos haciendo un reportaje que eras vos el invitado, el entrevistado. Y Eduardo fue uno que dijo, uy, Juanpita. Yo tuve posibilidad de hablar con él. Les agradezco a todos. Sí, te invitaron a... Estás invitado, dijo, cuando quieras. Habló muy bien de vos y de Ramón Sánchez, como que, bueno, los ubica un poco en el podio de los que... hemos compartido con él. Claro. Ni hablar. Bueno. ¿Te retiraste, es decir, te retiraste de todo? Las motos, lo digo participando ya, ¿no? Pero cuando hay carrera de moto, mirás, vas a verla, viajás con alguien. Acaba gente. Es increíble lo de la moto. La moto y los karting. No. Nosotros los karting en Chajarí lo iniciamos con la familia Fabián, la familia Viviani, Fabián, Casquero. Ajá, iniciamos los karting acá y realmente no vamos, ahora no vamos. Moto, o sea, no va. No va. Y los caballos, ya los años no son los mismos tampoco. No, ¿no vas a cargar de la zona? ¿No concurrís? A veces no quiero hablar mucho de eso porque la entrada es muy cara. Sí, está bien. Sí, es cierto. Sí, cuesta unos buenos pesos. Sí, la entrada más cara, te digo, está a la altura, el ingreso, la entrada a los hípicos en la zona es mucho más que la... carísimo. En Buenos Aires no te cobran la entrada. Buenos Aires, San Isidro, Palermo, La Plata, entras gratis. Claro. Seguramente con las apuestas que hace, el porcentaje le ha de servir para eso. Pues, pero acá no, acá en la entradita, sí. No sé, 3.000 pesos. Claro, sí, la verdad que sí, por eso es plata. Sí, claro, el que tiene, que va a jugar, por supuesto, no importa, el que va a jugar y juegan millones y millones de pesos, macanudo, pero a uno le duele. Esta es la otra cara. Mira, allá al fondo tenés. Más fotos y un montón. Bueno, esa carrera, qué carreras. Ese caballo lo dejó de cuidar Héctor Sueldo en Buenos Aires, porque no servía más. Y acá un gran cuidador, que fue Víctor Panoso de Santana, que es el segundo que está de acá. El primero que está es Carlito Ibarur. El hijo de la Yola. Y sigue. Él, ese Víctor Panoso, gran cuidador de caballo. Ese lo preparamos al caballo, se lo presenté yo en Buenos Aires. Ese es el abuelo Fabrello. Claro. El abuelo Fabrello, don Raúl Giacoboni. Exactamente. El padre de Dante y de Mario. Gran amigo, don Raúl. El estudio se llamaba Rabica. Bueno, ellos tuvieron, aparte de este caballo, el nombre de él era Desencanto. Y acá en la zona lo pusimos el nombre Cantor, pero lo cuidaba Víctor. Víctor atendía bien, cuidaba muy bien, y bueno, ganamos en Buenos Aires, en el año 82, más o menos, no recuerdo bien. El jockey de Concordia me dijo, no me deje a pie. Lo corrió 15 días antes y la perdió él a la carrera en San Isidro. Y bueno, dijo, no me deje, la perdí. Yo, bueno, lo llevamos los 15 días, los mismos caballos, le ganó por 30 metros más o menos. Vamos a también hablar un poco de las carreras y demás, pero siguen quedando preguntas, ¿no? Por lo menos desde el desconocimiento que uno tiene. ¿Cuánto le lleva al jockey adaptarse al caballo o el caballo al jockey? ¿Cuánto tiempo? Pues sí. Compro un caballo, lo traigo con cuál ahora. Sí, el jockey nunca lo vio, nunca lo montó. ¿Cuánto le lleva? ¿Qué tiempo le lleva? Y bueno, hay jockeys que no lo corren en el momento. Un minuto, dos minutos arriba del caballo, no lo conocieron nunca, pero uno le explica cómo tiene que correr. En las carreras largas principalmente. Las carreras largas. En esa carrera de la Cuñavera, el patrón me dijo, vamos a cambiar de jockey por los kilos. Un aprendiz lleva 4 kilos menos. Y con 4 kilos menos me voy a la sala de jockey en San Isidro. Y hay un aprendiz, Pérez Julió, que está corriendo en la actualidad. Y le digo, ¿te animás a correr caballo? Sí, cómo no. Le indiqué cómo tenía que correr la yeguita y la corrió de primera. Ganamos a medio pescuezo, pero ganamos.
Así que no hace falta tanta adaptación. Claro, no, hay caballos y jockeys en Buenos Aires que varían los mismos caballos que corren, ya lo conocen, varían a la mañana en distintos estudios, y mejor que el que lo conoce bien, no, ni hablar. Bueno, y acá y sigue, a ver, contanos por favor. Y bueno, esa es la entrega del premio del Sabueso, el clásico La Madrid que ganamos. Ahí está, el gran jockey, ese jockey, Jorge Ricardo, con los colores, la chaquetilla de Julio Robol. Esos son los colores propios de la chaquetilla de Julio. Ese hombre, récord mundial en carreras ganadas. No sé cuánto, pero alrededor de 17.000 carreras ganadas tiene. Casi nada. Ahora está en la actualidad. Hace un par de años que se fue de Buenos Aires y está corriendo en Brasil todavía. O sea, no tiene edad más para correr, pero tiene récord mundial. ¿Qué dicen los reglamentos, las leyes de la edad del jockey? ¿Hasta qué edad? Hasta que el jockey pueda correr. Ah, no hay edad. Se retiran a los 30 y algo de años, se retiran, pero este muchacho tiene mucho más de 30 y está todavía en actividad. Vamos a... El tramo final del programa, vamos a poner varios testimonios que están más vinculados, más que a las carreras, a las motos, a tu vida, a lo personal. Vamos a ver y vamos a compartir algunas personas que, entiendo, son muy importantes para Juan Pinto. Hola, Abu. Te mando un beso y un abrazo enorme. Y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de vos, de la gran persona que sos, tan querida, tan respetada y tan reconocida en nuestra ciudad. Te mando un beso enorme. Te quiero mucho. Abuelo, felicitaciones por este reconocimiento. Compartimos las mismas pasiones y vos te has destacado en la mayoría. Para mí es un orgullo. Te quiero un montón y siempre vas a ser el número uno para mí. Hola, abuelo. Bueno, en primer lugar quiero felicitarte por este reconocimiento, uno de los tantos que te han hecho a lo largo de tu vida. Y bueno, decirte que todo lo que ya sabes, para nosotros sos una gran persona, te queremos un montón. Y bueno, ojalá seas inmortal, viejito. Te quiero mucho, te mando un beso gigante. Qué grande. Estalos. Qué grande, me emociona, la verdad. El ídolo de los chicos, todos dijeron, son nuestros ídolos, los grandes, los que pasaron, tus compañeros y demás, y dentro de la familia, es considerado un ídolo, ¿no? Así que, dentro de la gente. A mí realmente me sorprendió cuando decidieron invitarte, que Juan Pinto, pero te ven, ya digo, no solamente la gente del automovilismo, de los autos, de las motos, sino en sí, ¿quién fue que dijo? Alguien dijo, es nuestro ídolo, uno de los testimonios que pasamos. La gente te ve así. Vos no te das cuenta, probablemente. No, pero te ven así. Dicen, Juan Pinto, no estoy yo. Claro, hinchaban por vos. Si vos ganabas, claro, la gente cuando gana se identifica con uno. Sí. Ganaste con las motos, con los caballos. Y estás bien. Estás bien. Contento. Nos despedimos con... Yo te diría, a ver, hay gente que deja mensajes, ¿no? A veces cuando... Mira, Reinaldo Percal, así más lejos. Él veía con preocupación, pero a favor de cambiar las cosas, cómo las canchas de vueltas, por ejemplo, se estaban sacando y se estaba perdiendo un deporte. ¿Qué mensaje le dejaría vos a la gente? Vos que estuviste, bueno, con los caballos, que anduviste mucho con las motos. ¿Qué mensaje le daría vos? Vos dijiste, las cosas cambiaron. Cuando hablaste de internet, de la computadora, cuando comenzamos el programa. ¿Qué mensaje le dejaría a la gente, a los jóvenes, a aquellos que por allí... ¿Les gusta la actividad de la moto? ¿Les gusta subir su caballo? ¿Les gustan los animales? ¿Cuál sería tu mensaje, tu idea? Bueno, yo pienso de que el que le gusta las motos, que siga con las motos. Y el que puede cuidar a un caballito, es una pasión también, es todo bueno. Y te digo la verdad, aprovecho la oportunidad que ustedes me dan para saludar a todo el pueblo de Chajarí en general, a mis amigos, a mis familiares. Y bueno, les agradezco que me hayan invitado, la verdad. Bueno, para nosotros un gusto también, tenerte acá con nosotros. Gracias a los muchachos de producción, nos vamos. Nos reencontramos el próximo martes a las 21. Muchas gracias, Juan Pinto. No, al contrario, gracias a usted. Gracias.